Las fiestas y celebraciones de 2022 serán más reconocibles que los dos últimos años por el coronavirus. Así, por ejemplo, en los municipios donde se celebren moros y cristianos, los participantes en los desfiles no tendrán que llevar la mascarilla. Yo creo que sí, que ya es hora, que ya hemos pasado mucho y que toca, que la gente tiene ganas de fiesta y de divertirse, que ya toca. Yo me parece bien que ya es hora de que vaya tocando, que las criaturas ganen dinero. Me parece muy bien, si seguimos manteniendo el cuidado, supongo que todo irá bien. El presidente autonómico insiste en que la mayor normalidad de las fiestas debe ir acompañada de la máxima seguridad sanitaria. Seguir siempre una línea de corresponsabilidad en la ciudadanía. Nosotros confiemos en la ciudad valenciana. La ciudad valenciana es confiable porque Aixina ho ha fet durante toda la pandemia. Per tant, jo crec que la immensa majoria de ciutadans continuaran sent lleials a lo que és la convicció de superació de la pandèmia col·lectiva. El uso de la mascarilla sí serà obligatorio para el público, mientras que las sedes festeras se regirán por las mismas normas que la hostelería. Aquí en la provincia de Alicante tenemos varias fiestas a la vuelta de la esquina, el Mitjany de Gijona, los carnavales de Torrevieja o próximamente la Semana Santa. Unas celebraciones que se regirán bajo las medidas sanitarias que establezca la Generalitat Valenciana, que de momento dice que en los eventos multitudinarios no habrá control de aforo, pero sí recomienda el uso de la mascarilla. La próxima semana se realizará una actualización de las medidas y si continúa la actual tendencia de reducción de contagios, la voluntad de la Generalitat Valenciana es de disminuir sustancialmente las restricciones contra el coronavirus.